Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Gracias damos a los ángeles que están alrededor de ti, Señor, en la custodia, y a los arcángeles, a las miríadas y miríadas y millones de ángeles que nos rodean, enseñándonos a adorar, a ser humildes, a dar consuelo a Cristo Eucaristía, a tratarlos como se merece, como Señor y Dios nuestro. En estos momentos de tanta falta de verdad, de mentira, de falta de respeto al hombre, a sus valores, de destrozar la vida, las familias y las personas, en medio de tantos conflictos, la guerra mundial, nos dirigimos a los ángeles, que están con mucha tarea. Ayudadnos, protegednos, servidnos, enseñadnos. Necesitamos la fuerza de San Miguel. Se lo pedimos. Necesitamos la luz y la fortaleza de San Gabriel para seguir dando testimonio y hablando de la verdad, sin dejarnos llevar por las leyes injustas que cada día aumentan en este país y en el mundo entero. Nos dirigimos a San Rafael para que en este itinerario hasta el cielo vayamos firmes, sin doblarnos, con la fuerza de Dios, curándonos, porque es Él, medicina de Dios, el que nos ayuda en cada una de nuestras sanaciones. Hemos de sanarnos de tanta desviación también en nuestras vidas. Y sacamos el propósito de acudir a los ángeles para ir a la Eucaristía y aprender a adorar a Dios, a alabarle y a entregarnos con Él. Le pedimos ayuda a los ángeles para confesarnos y así todos los sacramentos, porque están presentes en cada bautizo, en cada matrimonio, en cada confirmación y en cada unción de los enfermos. A la Virgen nos dirigimos. Haznos sentir, Madre nuestra, como tú lo has sentido,
su presencia, la presencia de los ángeles y de los arcángeles en todas las tareas del día. San José, ayúdanos a saber escuchar sus consejos, los de los ángeles, como tú los escuchabas.
Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Os doy la bendición. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Ven a mi pobre El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.